a tomar. ¿Qué hago aquí? No me acuerdo. ¿Cómo he llegado aquí? No sé. No entiendo. ¿Cómo has llegado aquí? Estoy intentando pensar. ¿Dónde coño estamos? Igual, ¿dónde estemos? Yo no quiero estar aquí. Yo no quiero estar aquí. Yo no quiero estar aquí. ¡No quiero estar aquí! ¡Cállate! Tienes que calmarte, ¿vale? Tenemos que encontrar la manera de salir de aquí.
Está muerto. ¿Y ese? No, lo intenté antes. Creo que no respira. Si no fuera por ti, estaría muerto. Gracias. Tú tampoco los conoces, ¿no? Me llamo David. Iván. Iván. ¿Por qué crees que estamos aquí? Es por pasta. Es que si no, no tiene ningún sentido. Si no es por pasta, esto no tiene ningún sentido. Da igual el sentido. Tenemos que encontrar manera de salir de aquí. Céntrate en eso. Busca los bolsillos. Mira los espalderos, los sillones, ahí. Los dos. ¿Quién eres? No me hagáis daño, por favor. Os lo ruego. ¿Qué queréis? ¡Socorro! 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 No, tranquilo. Tranquilo. Socorro. Él es David. Yo soy Iván. No vamos a hacerte nada. No lo sabemos. ¿No lo sabéis? ¿Qué es esto? Es un secuestro. ¿Por qué vamos vestidos todos igual? Te digo lo mismo que le dije a él. Ni lo sé, ni me importa. Solo quiero encontrar la manera de salir de aquí. Dios. ¿Está muerto? Creo que sí. ¿Nosotros? No hemos ido. Te equivocas. Nosotros no. Estaba aquí cuando despertamos. ¿Tú le conoces? No. Dios mío.
Esto no me puede estar pasando. ¡Calla! ¡Para! ¡Joder! ¡Para! ¿Oís? ¿De dónde viene? ¡Ahí! ¿Lo veis? ¿Es un teléfono? Sí. Prueba con los botones. En el panel. Sí. Así. ¿Has visto algo? ¿Dónde? Estoy en el listo. ¿Quién es ese? Oh!
Estás vivo. ¿Qué me habéis hecho? Bienvenido a esta pesadilla. Joder. ¿Qué te ha pasado ahí? Nos ha jodido a base de bien. Seguro que anda por ahí. ¿Hay un tío ahí fuera que te ha hecho eso? Joder. ¿Cómo podéis estar tan tranquilos? No te molestes. Lo hemos intentado todo. ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis? ¿Por qué me hacéis esto? ¿Qué queréis de mí, joder? Nada. Sabemos lo mismo de ti que tú de nosotros. ¿Por qué no nos dices tú quién eres? ¿Qué te ha pasado en la cabeza? Estamos en el mismo bando, créeme. Si no fuera por nosotros, estarías muerto, ¿sabes? Alguien nos ha metido aquí por algún motivo. Esto es un error. Se han equivocado de personas. Pero, ¿cómo nos trajeron aquí? Yo recuerdo irme a dormir. No recuerdo nada más. Yo también recuerdo salir del trabajo, pero no recuerdo llegar a casa. Yo sí recuerdo algo. Recuerdo que un hijo de puta me abrió la cabeza. Me atacó al salir de mis oficinas antes de entrar en el coche. No pude verle la cara. Podía haber sido cualquiera de vosotros. Seguro que nos drogaron. ¿Por qué crees eso, David? Es lo que sale siempre en las noticias. Los violadores drogan a sus víctimas para que no recuerden nada. Oh.
Cuanto más presiones, mejor. Hay que salir de aquí lo más rápido posible. Podría morir desangrado. ¿Vosotros tenéis negocios? ¿Negocios de qué? Negocios, empresas, manejáis dinero. No estarás metido en negocios raros. Que no, joder. Estoy intentando encontrar algo en común, pero ya veo que me he equivocado. Asunto zanjado. Creo que vas por buen camino. Si descubrimos lo que tenemos en común, quizás encontremos el motivo por el que estamos aquí. ¿A quién hemos podido cabrear tanto como para dejar que nos pudiéramos aquí dentro? ¿Y eso? ¿Qué es eso? Tenía esa mierda metida en la boca. ¿Qué pone? Me había metido, hijos de puta. ¿Quién coño sois? Pásame eso, anda. No. Antes me vais a decir quién coño sois cada uno. ¿Y qué hacemos aquí? Me llamo David. Solo soy un informático. No sé qué hago aquí. Me llamo César. Soy sacerdote. ¿Un cura? No me jodas. ¿Qué hace aquí un puto cura? Yo tampoco sé lo que hago aquí. Le he dedicado toda mi vida a la iglesia. Nunca me he metido en problemas. Definitivamente no entiendo nada. ¿Y vosotros? ¿Quiénes sois vosotros? Iván. Psicólogo. Ningún interés en encerrarme con vosotros en un coche en el medio del bosque. Lo aseguro. ¡Suficiente! Marcus. Después de todo el daño que hemos causado, esto es lo que nos merecemos. ¿Quién ha escrito eso? Esto es un montaje. No tiene ningún sentido. Querían que pareciera un suicidio. Esto es una broma macabra. Lo que muy macabra. Decidme en qué coño me habéis metido. ¿En serio? ¿Qué habéis hecho? No os conozco de nada. Yo no he hecho nada de lo que tenga que arrepentirme. Algo habrás hecho si estás en este coche. ¿Qué quieres decir, David? Todos tenemos problemas. ¿No? Thank you.
asco, tío. ¡Eh! ¡Mirad! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor, niña! ¡Por favor! Viene, viene, viene. No os asustéis. ¿Eh? ¿Dónde va? No, 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 ¡ayuda! ¡Por favor! Por favor, espera, espera, por favor, espera. Por favor. No vamos a hacerte daño. Mira, no podemos salir de aquí. Estamos atrapados. ¿Puedes ayudarnos, por favor? ¿Tienes un teléfono? No, no te vayas, por favor. No, no. Hay un hombre en el bosque que puede hacerte daño. Te está diciendo la verdad. Es peligroso. Mis padres están aquí al lado, en el camping del río. Si me hacéis algo, gritaré y vendrán. No vamos a hacerte daño. Te lo prometo. Mira. Estamos encerrados aquí por error. A nosotros también nos esperan nuestras familias, como a ti. Necesitamos llamar a la policía y volver a nuestras casas. Necesitamos que nos ayudes. Me llamo Tania. Yo soy Iván. ¿Podrías llamar a la policía, Tania? No hay cobertura. ¿Estás segura? Nada. Mierda. Es que va y viene. Ahora vuelvo.
justicia poética, amigos. Joder, menos mal. Ya está. ¿Ya está qué? Pues que ya les he contado todo. ¿A quién? ¿A la policía? Sí. Les he dicho que estáis aquí atados en un coche en el medio del bosque y que os saquen de aquí rápido. Muchas gracias, Tania. De nada, Iván. ¿Estás bien? Podría estar mejor. Cuando salgamos de aquí, les diremos a tus padres que eres una buena chica. No, en realidad no tengo padres. Vaya. Soy huérfana. Lo siento. Pero tengo unos padres adoptivos que son muy buenos conmigo. ¡Me alegro! Oye, tendréis sed, ¿no? Sí, por favor. ¿Y por qué vais vestidos iguales los cuatro? ¿Trabajáis juntos o algo? No tenemos ni idea. ¿Y cuánto tiempo lleváis aquí dentro? Toda la noche. Y esta mañana. Toma, anda. ¿Pero qué haces, niñata? ¿Qué haces? Me debes una disculpa. ¿Habéis oído eso? ¡Me cago en la puta! ¿Pero qué haces? Me debes una disculpa. Vete a la mierda. Estás siendo muy grosero. Me debes una disculpa. Siento haberos arruinado el suicidio. ¿Qué suicidio? ¿Cuatro hombres encadenados en un coche perdido en el bosque? ¿Y esa carta? ¿Qué creéis que pensará la policía cuando llegue? ¿Que estabais de picnic? Tania. Aline nos está gastando una broma de muy mal gusto. Haznos un favor y rompe esa carta, anda. Eso, rompe la carta y lárgate. Eso, lárgate. Tranquilos. Solo es una cría. Tania, te agradecemos mucho todo lo que has hecho por nosotros, pero quizás... quizás sea mejor que te marches. Sí, hija. Nosotros nos quedaremos aquí tranquilamente, esperando a la policía. Pero... ¿estaré segura? ¿En el bosque con el hombre ese? Hipócritas. Será hija de puta. ¿Qué has dicho? ¿Serás hija de puta? ¡Dios! ¿Cómo duele esto? ¡Oh, joder! Esto no es como en las pelis, ¿eh? ¡Hostia! Tiene que cuidar sus modales. A ver. Se me ha acabado la paciencia. Ha llegado el momento de hablar de verdad. Pídele perdón. Pídele perdón. ¿No? Pídele perdón, venga. Pues voy a decírselo a mis padres adoptivos. ¡Ah, no! Que también están muertos.
Si no quieres mearte encima otra vez, tendrás que mostrar un poquito de respeto. Vete a la puta mierda. ¡Para! ¡Pasa! ¡Para, por favor! ¡Para! ¡Vas a matar! Si pudiera, te lavaría la boca con jabón. Pero solo aún puedo conformarme con esto. ¿Sabéis? Es el más potente del mercado. Lo compré en internet. Viene de China. Ahí lo tienen todo más barato. Hoy en día se puede conseguir cualquier cosa que se le antoje a uno por internet. ¿Verdad? ¡Socorro! Tío, hasta los ratones de laboratorio aprenden más rápido que vosotros. Aunque bueno, podéis gritar todo lo que queráis. Como nadie os va a oír. ¿Por qué nos has encerrado aquí, Tania? ¿Quién? ¿Yo? Por favor, qué desagradecido. Pero si cuando llegué ya estabas aquí. Tienes que disculparnos. Tienes que entender por lo que estamos pasando. Perdónanos. No juguéis con mi paciencia. Dejad de haceros los simpáticos. Dejad de actuar como si fuerais buenas personas. Lo repetiré por última vez. ¡Ya no vale pedir perdón! Tania. Escucha, por favor. Hemos empezado con mal pie. Pero no tenemos por qué acabar peor. Podemos retomar el buen camino. ¿Te crees que me tienes calada? Pero yo esas palabras me las conozco de sobra. Estoy inmunizada a orientadores, psicólogos y todo el circo de adultos que se hacen pasar por gente inteligente. Los adultos sois unos sádicos y unos manipuladores. Estoy harta de escucharos. Ahora me toca hablar a mí. Te has equivocado de personas. Has cometido un error. ¿Tú crees? ¿De verdad crees que aquí dentro no huele a hijo de puta? Os conozco. Os conozco y sé vuestros nombres. Te conozco a ti, César. A ti, David. A ti, Iván. A ti, Marcos. Os conozco a todos. Esto no es un error. ¿De qué nos conoces? Me parece muy mal que no te acuerdes. O que no queráis acordaros. Os voy a dar una pista. ¿Qué habéis hecho? No he hecho una puta mierda. Esto es cosa vuestra. Pero lo conocéis. No entiendo nada. ¿Qué está pasando? Esto no puede ser verdad. Iván, ¿por qué estás tan callado? Iván, ¿no será una de tus pacientes? Ven, ven. ¿A qué te gustaba jugar de pequeño, Iván? La gallinita ciega para así poder meter mano. ¿Recuerdas el enredos? Ese juego que ponías un pie en un color, una mano en el otro, y acababas a cuatro patas. Cuando le tocaba al otro, se rozaba contigo, te ponía la polla delante de tu cara. Conocí a un chico hace tiempo. Se colaba a veces en el orfanato donde crecí. Le encantaba el enredos, el roce, sin manías. Le daba igual niño o niña. Jugaba con unas reglas muy especiales. Solo pueden jugar dos, en un rincón apartado. ¿Te gustaba jugar al enredos, Iván? ¿Por qué estás haciendo esto? No voy a hacer nada que no hayáis hecho vosotros ya. ¿Qué he hecho yo? Apenas he salido de mi parroquia. Ay,
te va a crecer la nariz. Tania. Tienes que ver la situación con otra perspectiva. Sin rencor. Tienes que ayudarle, por favor. Está perdiendo mucha sangre. ¿Qué va? Si le gusta llamar la atención, es como un niño malcriado. ¡Somos inocentes! No me gusta que me interrumpan. No hemos hecho nada malo. Hasta ya, por favor. Déjanos tranquilos. Te juro que no le diremos nada a la policía de todo esto. ¿De verdad te has creído el numerito ese de la llamada? Si eres tan listo, ¿cómo es que no sabes por qué estás aquí? Sé perfectamente por qué estamos aquí. Porque hay una niña loca y desequilibrada que ha intentado montar un falso suicidio. Pero es tan torpe que no ha podido ni con eso. Es cuestión de tiempo que encontremos otro fallo en tu jueguecito. Entonces, ¿sabes qué te va a pasar, niñata loca? ¿Lo sabes? ¿Eh? Podéis mentiros entre vosotros para guardar las apariencias, pero yo sé cómo sois. ¡Lo sé con pelos y señales! ¿A dónde va? Está como una puta cabra. Vamos a morir aquí dentro. ¡Déjanos salir! ¡Todos tenemos familia! ¿Sabéis? Mi familia es mi hermano mayor. Fue el único que cuidó de mí cuando lo pasé mal. Aunque creedme, mejor no conocerlo, ¿eh? Que está todavía más loco que yo. ¿Iván es tuyo? ¿No? ¡Ah! A ver este.
Este sí. No te hagas más daño a ti misma. Has cometido un error. Gracias por preocuparte por mí, padre. Estoy emocionada, emocionadísima. Necesito que me expliquéis cómo se siente alguien al hacer algo horrible y tener que vivir con eso cada día. Quiero saberlo. ¿De qué coño hablas? ¡Si ni siquiera nos conocemos entre nosotros! ¿Te suena, Marcus? ¡No te conozco! ¡No te conozco de nada! No me seas carca, Marcus. Conocerse por internet sí es conocerse. A ver si esto refresca la memoria un poco. Mi libro favorito es Alicia en el País de las Maravillas. En realidad, nunca he dejado de ser un niño. ¡Qué mono! Sé que una chica preciosa y madura como tú valora la inteligencia. ¿Cómo era aquel juego, Iván? Al que querías jugar conmigo cuando nos viéramos. Iván, ¿cómo era? Estos que veis aquí son ratas. Las ratas de las alcantarillas de internet. Son como una jauría. Una jauría de perros cobardes. ¡Unos cerdos! ¿Los echáis de menos en casa? Vamos, chicos. Saludad. Dedicadles algunas palabras a vuestras familias. ¡Va, no seáis tímidos! ¿Veis este botoncito? Si lo aprieto, será cuestión de segundos. Vuestras casas, la prensa de todo el país, la policía, todos recibirán un email. ¿Y sea por dónde voy? ¿Tú eres? ¿Sí? ¿Tú eres la de internet? ¡Sí! A ver, chicos. Sinceramente, a pesar de que sois los cuatro la misma mierda, solo estoy buscando a uno. Solo a uno, ¿vale? Solo. Si lo encuentro, libero al resto. ¿Cómo te colabas en el orfanato? ¿Qué orfanato? ¿Que cómo lo hacías para colarte, Eva? ¡No lo sé! ¡Es él, es él! ¡Dile cómo lo hacías para colarte, hijo de puta! ¡Pero que no sé de qué me habla! ¿Qué pensáis, chicos? ¿Es él o no es él? Métele un flechazo y suéltanos ya. ¡Está claro, es él, joder! ¡No! ¡No! ¡Eres tú, hijo de puta! ¡No soy yo! ¡No tengo ni puta idea! ¡Es él, está claro! ¡No! ¡No! A ver. Levanta las manos. Quítate los grilletes. No os molestéis, chicos. Solo vale para su cerradura. Vamos, sal. ¡Va! ¡Rápido! Por ahí. Camina. ¡Va! ¡Avanza rápido, joder! ¡Date prisa, vamos! Venga, deprisa, camina. Levanta las manos. ¡Va! ¿Pero qué coño está haciendo? Déjame, yo no he hecho nada. Suéltame, por favor. Soy inocente. Suéltame, por favor. ¿Qué?
¡Para, por favor! ¡Por el amor de Dios! No, por favor. Dios mío. Esta tía está como una puta cabra. En serio, tío, es que no es él. La policía acabará encontrándote. Piénsatelo un poquito. Mira a tu alrededor. La policía se va a encontrar una buena sorpresa. No van a preguntarse quién les ha hecho el trabajo sucio. ¿Os suena? ¡No! Estás perdiendo los papeles, Tania. Tienes que calmarte, pequeña. ¿Qué has dicho? Repite esa palabra. ¿Qué palabra? ¡Esa palabra! ¡Repítela! Pequeña. Es una forma cariñosa de hablar, pero no significa nada. ¡Significa todo! ¡Mátala! ¡Mátala, hija de puta! ¡Mátala, joder! Vamos a calmarnos. ¿Dónde está mi llave? Tania, ¿dónde está mi llave? Os liberaré y ya. Esto no debería de haber llegado tan lejos, lo siento. Ah!
Es él, seguro. Eso terminó. Tania. Ya está. Si eres tan listo, ¿cómo es que no sabes por qué estás aquí? Sé perfectamente por qué estamos aquí. Porque hay una niña loca y desequilibrada que ha intentado montar un falso suicidio. Pero es tan torpe que no ha podido ni con eso. Es cuestión de tiempo que encontremos otro fallo en tu jueguecito. Entonces, ¿sabes qué te va a pasar, niñata loca? ¿Lo sabes? Podéis mentiros entre vosotros para guardar las apariencias, pero yo sé cómo sois. ¡Lo sé con pelos y señales! ¿A dónde va? Está como una puta cabra. Vamos a morir aquí dentro. Thank you.
¡Basta ya! ¡Déjanos salir! ¡Todos tenemos familia! ¿Sabéis? Mi familia es mi hermano mayor. Fue el único que cuidó de mí cuando lo pasé mal. Aunque creedme, mejor no conocerlo, ¿eh? Que está todavía más loco que yo. ¿Eso de quién es? ¿Iván es tuyo? ¿No? ¡Ah! A ver este. Este sí. No te hagas más daño a ti misma. ¡Has cometido un error! Gracias por preocuparte por mí, padre. Estoy emocionada, emocionadísima. Necesito que me expliquéis cómo se siente alguien al hacer algo horrible y tener que vivir con eso cada día. Quiero saberlo. ¿De qué coño hablas? ¡Si ni siquiera nos conocemos entre nosotros! ¿Te suena, Marcus? ¡No te conozco! ¡No te conozco de nada! No me seas carca, Marcus. Conocerse por internet sí es conocerse. A ver si esto refresca la memoria. Mi libro favorito es Alicia en el País de las Maravillas. En realidad, nunca he dejado de ser un niño. ¡Qué mono! Sé que una chica preciosa y madura como tú valora la inteligencia. ¿Cómo era aquel juego, Iván? Al que querías jugar conmigo cuando nos viéramos. ¿Eh? Iván, ¿cómo era? Estos que veis aquí son ratas. Las ratas de las alcantarillas de internet. Son como una jauría. Una jauría de perros cobardes. ¡Unos cerdos! ¿Los echáis de menos en casa? Vamos, chicos, saludad. Dedicadles algunas palabras a vuestras familias. ¡Va, no seáis tímidos! ¿Veis este botoncito? Si lo aprieto, será cuestión de segundos. Vuestras casas, la prensa de todo el país, la policía. Todos recibirán un email. ¿Y sea por dónde voy? ¿Tú eres? ¿Sí? ¿Tú eres la de internet? ¡Sí! A ver, chicos. Sinceramente, a pesar de que sois los cuatro la misma mierda, solo estoy buscando uno. Solo uno, ¿vale? Solo aún. Si lo encuentro, libero al resto. ¿Cómo te colabas en el orfanato? ¿Qué orfanato? ¿Que cómo lo hacías para colarte, Eva? ¡No sé! ¡Es él, es él! ¡Dile cómo lo hacías para colarte, hijo de puta! ¡Que no sé de qué me habla! ¿Qué pensáis, chicos? ¿Es él o no es él? Métale un flechazo y suéltanos ya. ¡Está claro, es él, joder! ¡No! ¡No! ¡Eres tú, hijo de puta! ¡No soy yo! ¡No tengo ni puta idea! ¡Es él, está claro! ¡No! ¡No! A ver. Levanta las manos. Quítate los grilletes. No os molestéis, chicos. Solo vale para su cerradura. Vamos, sal. ¡Va! ¡Rápido! Por ahí.
Camina. Va. Avanza rápido, joder. Date prisa, vamos. Venga, deprisa, camina. Levanta las manos. ¡Va! ¿Pero qué coño está haciendo? Déjame, yo no he hecho nada. Suéltame, por favor. Soy inocente. Suéltame, por favor. ¿Qué hace? Está loca. ¡Para, por favor! ¡Por el amor de Dios! No, por favor, no. Dios mío. Esta tía está como una puta cabra. En serio, tío, es que no es él. La policía acabará encontrándote. Piénsatelo un poquito. Mira a tu alrededor. La policía se va a encontrar una buena sorpresa. No van a preguntarse quién les ha hecho el trabajo sucio. ¿Os suena? ¡No! Estás perdiendo los papeles, Tania. Tienes que calmarte, pequeña. ¿Qué has dicho? Repite esa palabra. ¿Qué palabra? ¡Esa palabra! ¡Repítela! Pequeña. Es una forma cariñosa de hablar, pero no significa nada. ¡Significa todo! ¡Mátala! ¡Mátala, hija de puta! ¡Mátala, joder! Vamos, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. ¿Dónde? ¿Dónde está mi llave? Tania, ¿dónde está mi llave? ¿Dónde está mi llave? ¿Dónde está mi llave? Dios. Cógelas. Pues liberaré y ya. Esto no debería de haber llegado tan lejos, lo siento. ¡Por favor, no me dejes aquí!
Es el seguro. Eso terminó. Tania, ya está.